Muchas no es fácil, para nosotros tampoco, pero es que tener alguna inquietud que está que se enloquece. Hay unos preguntas y cuestionamientos, luego serán recogidos para que. Perdón, la placa Sandra es la secretaria del deporte, conoce el gobernador de toda la infraestructura del municipio, el gerente del cable. Trasladaron una escalera toda una mañana acá y yo soy la de que. Para la seguridad de los taxistas, sobre todo los fines de semana, en horas de la hora nosotros, después de que nosotros estamos catalogados en 14, ha sido muy, muy difícil implementar unas comunas 5, desde Villahermosa, donde nos vemos demasiado vulnerables en horas de la noche, ya que hay el contador que hizo algún balance. Este punto de la pregunta que el decreto es muy amplio, ¿deben utilizar la presión o no? Como pregunta. El contenido de trampositos en una zona puntual. Nosotros dijimos, bueno, listo, sí, a Pico y Placa, la voz de la alcaldía para que concursara a la. Sacamos uno nuevo, y cuando sacamos uno nuevo se nos vino encima a ellos que tomen la decisión. ¿Qué cree, digamos? Pues que si el juez tiene, digamos que la neutralidad de un juez le exige que mire la parte técnica. Y para mí, la parte técnica de los conteos, estudió el TPDE, se hizo todo un análisis de tránsito. Estoy hablando desde el punto de vista técnico, de todas las vías y las arterias colectoras de la ciudad, se lo digo porque soy ingeniero civil y conozco el tema. Se hizo un análisis muy juicioso y yo siento que ese estudio, los temas de seguridad, de implementación inmediata. Ahora, acompáñenme en la mesa. Usted que sea. O la vía vieja Guajo. O la avenida que los atraque, sino también lo que estaba diciendo el compañero. Entonces hay primer compromiso. ¿Están locos? No, yo no sé a qué hora tienen eso ni cómo. Porque es que con 14 millones de pesos, y de eso no se trata. Yo creo que cada taxi debería tener un GPS. Y por todos lados. Y no somos capaces con eso. De manera que no me va a cometer algo que no puedo hacer. La Policía Nacional, con el coronel, la secretaria del gobierno. Positiva. Una reunión donde pudimos dialogar de todo, ¿no, Ana? Que hablamos solo de Pico y Placa. Tuvimos media hora de Pico y Placa y el resto del día hablando de muchos temas, de seguridad, no solo para los taxistas, sino de la seguridad de la ciudad, de los comparendos, de cómo se manejan las normas de tránsito, del comportamiento de tránsito, no solo de los taxistas, sino de todos los actores del tránsito de una ciudad. Hablamos de la seguridad social de los taxistas, porque hay una ley que obliga a tener una seguridad social, pero eso está, digamos, que muy enredado. Entonces aquí trajimos gente que conoce el tema, que les va a explicar muy bien la cosa, del SISBEN. Hablamos de formación y capacitación. Hay un programa muy importante en el que yo sueño que Manizales tenga taxistas profesionales, o sea, capacitados para ser taxistas, que usted los capacite en una segunda lengua, en turismo, en cultura, en manejo del taxi, que los capacite en mecánica, en servicio al cliente, en un poco de cosas, un estudio de seguridad juicioso, para que ellos mismos se sientan seguros dentro del taxi, pero que la gente también sienta que esta es la única ciudad del país que tiene taxistas profesionales. Eso es muy importante. Hicieron peticiones de recargos, por supuesto. Quedamos en estudiar la tabla de recargos para ajustarnos a la ley, básicamente. Yo creo que hemos tenido un diálogo muy importante, muy exitoso, y lo más importante fue que la reunión no fue Pico y Placa, fue muchos temas. A propósito, en materia de Pico y Placa para particulares, la decisión no es suya. Sí, no, ya está claro, para ellos y para toda la ciudadanía. Yo soy un amigo del Pico y Placa para particulares. Pero como yo no gobierno, para lo que a mí me guste o no me guste, ya hay una acción popular que instauraron los gremios que tienen todo el derecho a hacerlo. Y ya estamos en manos de un juez que diga si hay pico y placa o no, en un sector y en unas horas de la ciudad. Lo de los dos dígitos, alcalde. Ah, no, eso lo van a estudiar, es una cosa que no los afecta sino a ellos básicamente, y lo van a estudiar dos dígitos, pero para los taxis, pico y placa, fines de semana y festivos. Eso lo van a estudiar ellos. ¿Proponen más seguridad? Sí, como le dije, hay una mesa de trabajo donde van a estudiar los puntos más difíciles
más críticos, muchas gracias, de la ciudad, donde ellos se sienten más vulnerables, pero que además generan vulnerabilidad para todo el mundo, no solo para ellos. O sea, que va a ser muy positivo esa mesa, a ver si ponemos unos retenes especiales, digamos que unas rutas especiales de la policía, en moto, en carro, en lo que sea, para proteger esos sectores que ellos determinan como más críticos. Los niños en la calle preocupan mucho a estas horas de la noche. Claro, esa es una preocupación de ellos y de todo el mundo. Es que yo le decía que el tema de los niños en la calle es un tema de los padres de familia. La policía no lo puede hacer todo, claro, está para controlar, pero en todos los rincones de la ciudad no puede estar la policía, así que no tiene nada que estar haciendo un niño de 9 años a las 11 de la noche en la calle. Ojalá los padres de familia pongan un poquitico de su parte también y no permitan que esto pase. ¿Cuándo se reúne nuevamente con el gremio? En 2 meses van a hacer una mesa de seguimiento, una reunión de seguimiento para ver todo lo que se dijo y cómo va. Alcalde, ¿el cumpleaños cómo va bien? Muy bien, carros antiguos, vamos a tener cabalgata, vamos a tener fashion show, vamos a tener en los centros comerciales y en todo el comercio del centro vamos a tener diferentes eventos, de todo va a haber para ese día. Hay un volante que hemos entregado, digamos que con la factura, donde le contamos a todos los ciudadanos todo lo que se va a hacer. Julián Andrés Osorio Toro, representante de los taxistas de Manizales. Julián, resúmenos un poco cuáles fueron esas peticiones que tú le estás haciendo a la alcaldía de Manizales. Las peticiones y el formato de trabajo en este gobierno en la calle, uno era la seguridad social para los taxistas, cómo viene diseñado el decreto 1047, quién lo debe pagar y quién no y en qué manera. Un segundo punto era el Fondo Nacional del Ahorro, cómo poder acceder a vivienda pagando unos arrendamientos mensuales. El tercer punto era el pico y placa para particulares, que era como el plato fuerte de esto. Un cuarto punto era la seguridad para el gremio por medio de la policía. Y un quinto punto en los techos. Después de esta reunión, ¿qué queda para ustedes? ¿Qué queda para el gremio de los taxistas? Y ese trabajo constante de la administración municipal. Quedan compromisos y queda como un dame, 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 que se va a revisar dentro de 2 meses en otro... prácticamente otro gobierno en la calle con los secretarios de cada despacho para ver cómo evolucionó todas las propuestas y las peticiones que hizo el señor alcalde. ¿Cuántos taxistas hay aquí en la ciudad? En Manizales hay 1.952 y 161 en Villa María por un convenio que hay por ser municipios conurbados, teniendo un total de 2.113. Ustedes ahorita en estas mesas de trabajo que van a empezar con la Secretaría de Tránsito y Gobierno, ¿qué es lo que ustedes esperan que salga de esas mesas de trabajo en donde van a exponer pues algunas dificultades que han tenido con tránsito? Que se mejore todo nuestro gremio, que no sean los policías no sean unas personas tan impositivas de molestar por llantas y cojinería, que podamos ver un poco más allá de nuestras narices y logremos entre todos trabajar por una mejor ciudad. El tema del pico y placa en la ciudad de Manizales es innegable, que hay 140.000 vehículos para 395.000 habitantes, eso da un promedio de 2.5 por cada vehículo y nosotros vivimos de la calle y lo único que estamos pidiendo es el derecho al trabajo. Aparte de ello, queremos que Manizales sea ejemplo para profesionalizar el gremio mediante unas capacitaciones donde se saquen las manzanitas podridas, volviendo a retomar el carnet de la SIJÍN para poder conducir un taxi. Esto revisaría los antecedentes penales de cada taxista. Precisamente con el tema de capacitación, ¿cómo reciben ustedes la iniciativa de la administración municipal de querer brindar la oportunidad a los taxistas para que se capaciten, pero de una forma más profunda, terminando su bachillerato? Excelente, dame un lápiz y cambiarás el mundo. Nosotros somos los que más le queremos apostar a esta medida. Yo estaba demasiado triste porque dentro de 15 días, si Dios quiere, se van a graduar la primera promoción ya de alrededor de 200 taxistas, y estaba muy triste porque somos 3.500 los que laboramos en la ciudad y solamente van a ser 150, pero me puse a mirar las estadísticas y en Bogotá hay 100.000 taxistas y se graduaron hace poco solo 150, o sea que vamos como en el camino indicado. Bueno, se habla un poco, ahorita esta tarde se va a realizar una mesa para evaluar todo el tema de la seguridad, ¿no? Y cómo de alguna forma los taxistas se han visto perjudicados por este asunto, se van a reunir la Secretaría de Tránsito y la Policía. ¿Queda usted satisfecho con esta convocatoria y esta reunión? Inicialmente quedamos satisfechos, lo que pasa es que es innegable que este es un gremio demasiado desunido, lograr concatenarlo es demasiado difícil, pero muy satisfechos porque se van a poder manejar varios grupos y varios en todos los temas que se le propusieron al señor alcalde, al cual fue muy
abierto para todos, le parecieron bien, y mejorar el tema de los recargos, porque la seguridad social de los taxistas, al fin y al cabo, la vamos a tener que pagar nosotros mismos los taxistas, y mediante los recargos moderados, sin tener que obligar y poner en cintura a la ciudad, una cosa moderada y bien trabajada, vamos a poder llegar a un feliz término. En cuanto a la vivienda.